En plena forma. Seguro que con esto me libro de mis granos de una vez. Tenías que haberlas visto. ¿Han vuelto a salir? Oye, Julian, ¿te importaría decirme qué estudias? La tabla de la vista. Soy miope, pero no quiero llevar gafas. Sería súper cutre. Es verdad, ser más ciego que un topo es mucho más guay. Sujetando la pared, Ot. No, flexiones. ¿Por qué? ¿No se nota? No. Estoy harto de que Yolanda diga que soy flacucho. Pero sí que eres flacucho. Yo no soy un flacucho, soy esbelto. Ulrich, ¿quieres repasar mi cartilla sanitaria? Mira mi curva de peso. Es perfecta. Y la de crecimiento. Es perfecta. La perfección es maravillosa, ¿verdad? Sí. Tú no lo entiendes, Aelita. Tú no tienes cartilla sanitaria, ni siquiera te han vacunado. ¿Y si la enfermera descubre que no eres del todo humana? ¿Es que tú no me ves del todo humana? Claro que sí, pero no es lo que decía. Jeremy, tranquilo. No te preocupes. A ver, Jeremy Belfast, Ot de la Robia y Julian Shaw. ¡Ánimo, Rambo! ¡A por ella! Tienes un corazón de atleta, Ot, pero estás un poco delgado para mí. ¿Seguro que comes suficiente? ¿Por suficiente quiere decir más que un elefante? Como un montón. Ah, en ese caso es tu metabolismo el que te tiene tan flacucho. Bueno, te toca, Julian. No estoy flacucho, soy esbelto. A ver, lee la primera línea. EQTZ. Jeremy, lee la primera línea. HBPVL. De verdad, Julian, no solo eres miope, también tienes mala memoria. Jeremy, te toca. Oiga, ¿es grave olvidarnos la cartilla sanitaria y no ponernos todas las vacunas? Pues sí. Pero tranquilo, está todo en orden. Elizabeth Delmas y Aelita Stones, por favor. No te preocupes, Einstein. A ti te considero humano, ¿verdad? Qué gracioso eres. ¡Es una torre! ¿En mitad del examen médico? Shanna no respeta nada. Ulrich, quédate a esperar a Aelita. Id a la fábrica en cuanto salga. Ot y yo nos vamos ya. ¡Venga, más deprisa! ¡Es una carrera de 100 metros, no la cola del metro! Bien, Jeremy. Iré lo antes que pueda. ¡Siguientes! ¡Ya! ¡Vaya! ¡Toma ya! ¡Al menos alguien se esfuerza! ¡Vaya, Yumi! ¡Acabas de batir el récord del colegio! ¡Pero! ¿Eh? ¡Yumi! ¿Qué? ¡Oh! ¡Esta báscula tiene que estar rota! ¡Peso 2 kilos menos!
La báscula está perfectamente, Elizabeth. ¡Soy Sissy! Esto es indignante. Pienso hablar con mi padre. Yo que tú iría corriendo, así perderías algún kilo. Te toca, Elita. Lo siento, señorita, pero se me ha olvidado mi cartilla sanitaria. No, no pasa nada. Pondré tus resultados en un papel para que luego puedas pegarlos en tu cartilla. Tenía que haberme dejado la cartilla en casa. ¿Eh? ¿Por qué? Es que no lo ves. Mi curva del peso súper perfecta se ha torcido por estos 2 kilos de más. Pues no se te nota nada. Vale, ya me lo imagino. Yolanda está poseída por Shanna. Intentará llegar a la fábrica para transmitir a Elita a Lyoko y entregársela a la Cifosoa. Intentaré detenerla. Sin a Elita no podemos desactivar la torre. ¿Y si bloqueamos el ascensor? Ganaríamos algo de tiempo. Vale. Pero solo nos dará 5 o 6 minutos, no más. ¿Y qué sugieres? Pues podríamos luchar contra Yolanda con sus propias armas. ¿Qué? Llevo un tiempo estudiando los espectros de Shanna. Creo que puedo pixelizarlos. ¿Vas a convertirnos en personas como los poseídos por Shanna? En vez de poseídos por Shanna, estaremos poseídos por Jeremy, ¿entiendes? ¿No es un poco arriesgado? Podría decir que no, pero sería mentira. Yolanda va hacia el pasillo. Entreténla todo lo que puedas. ¿Cuánto tiempo necesitas? Lo ideal, unos 3 meses, pero intentaré acelerar el proceso. ¿Y cómo piensas pixelarnos, Frankenstein? Primero tengo que activar una torre. ¿Sabes hacer eso? Pues, en teoría, sí. No funciona. Sí funciona, mira. ¡He activado una torre! Ahora, gracias a la torre activada, envío un impulso digital que viajará a toda velocidad por toda la red recogiendo un montón de energía. Lo guiaré a control remoto por las salidas que yo elija, como los cables de mi pantalla, y el impulso saldrá como un espectro. ¿Nos lo traduces, por favor? Pues voy a enviar un espectro y vosotros seréis invencibles. ¡Me apunto! ¿Estás seguro? Tengo una cuenta pendiente con la profesora Yolanda. Disculpe, señorita, pero se le ha olvidado hacerme el chequeo. Y hasta me he acordado de traer mi cartilla sanitaria. Bueno, ya veo que de reflejos no ando muy bien. ¿Qué tal si me mira a la vista ahora? ¡Jeremy! ¡Aelita! ¿Estás bien? Sí, pero no puedo abrir el pasillo. ¡Ya vamos! Prepárate, Od. Esto te va a doler. Si esto sale mal, Jeremy, prométeme que cuidarás de Kiwi. Si esto sale mal, no quedará nadie que pueda cuidar de Kiwi. ¡Ah!
te encuentras? Estoy a tope. ¡Date prisa! ¡Jeremy y yo! ¡Ya está aquí! Toma. ¿Qué? ¿Sigue creyendo que soy un flacucho? ¡Por aquí, enfermera! ¡Y a ver si me coge! ¡Aelita! ¿Me oyes, Aelita? Perfectamente. Aelita, ¿estás bien? Estoy bien. ¿Dónde está Ulrich? Estoy aquí. ¿Estoy soñando o se ha convertido Odd en un superhéroe? Jeremy le tiene poseído. ¿Ah, sí? Qué raro. Sí, pero no sé cuánto aguantará contra Yolanda. Así que hay que desactivar la torre que la controla. Cada vez mejor. ¡Virtualización! Los vehículos ya están de camino. La torre activada está encima del bosque que tenéis delante. ¡Vamos! ¿Sabes algo de Odd y su enfermera? Cuando les he visto, saltaban chispas. Debería aguantar bien. Por ahora, claro. Pero vosotros tened cuidado. Shanna ha enviado a unos monstruos para impedir que lleguéis a la torre. Vaya, menuda sorpresa. Eso es lo que me dices siempre que me das las notas de un examen. ¡Odd! ¡Odd! ¿Puedes oírme? ¡Odd! 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 ¿Me oyes? ¡Yumi! ¿Puedes oírme? Sí, Jeremy. Es sobre Odd. Tenemos un buen problema. Ya, pues esto tampoco está nada fácil. Escuchad, Shanna se ha hecho con el control de la torre que activé para Odd y no puedo impedírselo. Siempre que Odd y tú hacéis algo raro, nos metéis en un lío. Pero, ¿cómo afecta eso a Odd? ¿Shanna le controla también? Parece que prefiere extraerle todas sus energías. ¿Quieres decir hasta que...? Sí. ¿Dónde está la otra torre? En el sector de las montañas. Hay una torre de paso al oeste. Entendido. Voy con Aelita. Salvar a Odd es la máxima prioridad. Yo me quedo a despejar esto. ¡Ah!
¡Jeremy! ¡A Elita, rápido! ¡A Od no le queda mucho tiempo! Bueno, chicas, ¿tenéis la torre enfrente? ¿Podéis verla? No, la verdad es que no podemos ver nada. Shanna ya nos hizo esto una vez. ¡Cuidado! Estáis justo al borde de la montaña. Tenéis que agarraros fuerte. Escuchadme bien, yo os guiaré. El camino que lleva a la torre está delante de ti, Yumi. Sigue andando recto hasta que te diga para. Próxima vez avísame con más tiempo, ¿vale? Lo siento, las distancias no se calculan muy bien en la pantalla. Viene, a la derecha. Tenéis que rodear una roca. La mejor solución es rodearla por la izquierda. Jeremy, ¿falta mucho? Después de la roca es todo recto hasta la torre. ¡Ya casi estáis! ¡Oh, no! ¿Qué? ¿Tenéis compañía? ¡A mis pones! ¿Dónde? ¡Al suelo! ¡Cuidado! Venga, todo recto hasta la torre. ¿Dónde están, Jeremy? No los veo. ¡Ah! ¡Ya los veo! ¡Van directos hacia vosotras! ¡Deprisa! ¡Estás delante de la torre! ¡No! A Elita ya sale de la torre. ¡Nos vamos corriendo con Ulrich! Vale, os voy a programar otro vehículo. Ulrich, ¿me recibes? A Elita y Yumi están de camino. Bien, no nos vendrían mal unas chicas por aquí. Ya
caer ahora. Empezaba a aburrirme aquí solo. ¿Y los monstruos? ¿Qué monstruos? Es de muy mala educación irse en medio de una conversación, enfermera Yolanda. ¡Qué alegría verte, chico! Sí, yo también me alegro de verme. La cosa se pone fea en la fábrica. Desactivada. Creo que Sana debería mejorar sus modales. ¿Tú no, Jeremy? Yolanda se convirtió en un demonio súper horrible y saltó por la ventana. ¡Eso es lo que ha pasado! Esto me recuerda a cuando trabajé en un hospital psiquiátrico. ¿Tú trabajaste en un hospital psiquiátrico? Cambiemos de tema. ¿Pero si os estoy diciendo la verdad? Escucha, Sisi, déjate de tonterías y cuéntame qué ha pasado de verdad. ¿Por qué no se lo pregunta a Yolanda? La señorita Perraudín no se encontraba bien, así que salió a tomar el aire. ¿Por la ventana? Sí, claro. ¿Por qué no? ¿Es eso lo que ha pasado, Yolanda? Pues, sí. Bueno, es decir, no me acuerdo bien. Tengo la mente en blanco. Pero no veo por qué iba a mentir a Aelita. Muy bueno, Aelita. Has estado perfecta. ¿Sabes? Alguien que miente tan bien solo puede ser humano. ¿Verdad, Jeremy? ¡Alto! ¡Yo no estoy loca! Han pasado algunas cosas súper raras dentro de esa enfermería. Tranquila, Sisi. Intentemos que te pongas como loca por tener un par de kilitos de más. ¡Yo no tengo un par de kilos de más! Vamos, vamos, venga, no te preocupes. ¿Sabes? Nadie es perfecto. Eso lo dirás por ti, flacucho. ¡Yo soy esbelto! ¡Ja, ja, ja!